Cesarea de Filipo fue reedificada y ampliada por Felipe, hijo de Herodes el Grande. Estaba situada en la base sudeste del Monte Hermón, sobre una altura rocosa de más de 350 metros sobre el nivel del mar. Como a 40 kilómetros al norte del Mar de Galilea y a 72 al sudeste de Damasco. Anteriormente se había llamado Panías, en honor del dios de la naturaleza Pan, a quien se le rendía culto allí, pero se cambió por Cesarea en honor de Tiberio César, que reinaba en ese entonces. Se la diferenciaba así de la ciudad de Cesarea construida por Herodes el Grande en la costa de Israel. En este centro sagrado para el paganismo, en la proximidad de la gruta de Paneión, al pie del monte Hermón, en el nacimiento del Jordán, es notable el hecho de que por primera vez Jesús toca el tema de su deidad. En las cercanías había un hermoso templo de mármol construido por Herodes el Grande en honor a Augusto César. Conozcamos más de este lugar siguiendo las pisadas de Jesús. Hermanos, estamos acá en un lugar sumamente importante para nosotros. Esto es Cesarea de Filipo y la Escritura nos dice en el capítulo 16 de Mateo que Jesús caminó por este lugar con sus discípulos. Jesús se vino a meter, por así decirlo, o entró en el corazón del paganismo de su época. Y es aquí donde les hace la famosa pregunta a sus discípulos que está en el versículo 13. Dice, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Aquí viene lo importante. No, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es la palabra Petros, que es una piedra pequeña o una piedra de construcción. Y después dice, y sobre esta Petras, que es roca, roca de fundamento, como nos decía nuestro guía, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra roca fue muy importante porque nos encontramos en una zona sumamente rocosa donde se sacaba o se usaba la roca pedernal para la construcción de las viviendas. Y la respuesta del apóstol Pedro es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y la roca no es Pedro, la roca es la declaración de Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, roca pedernal del fundamento, que es la respuesta del apóstol Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre esa verdad, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Aquí hay una imagen bien clara de lo que era este santuario en el tiempo de Jesús, y lo que vemos nosotros acá es, si me puede acompañar la cámara, un poquito aquí. Antiguamente se encontraba la figura del dios Pan, o Bacos para los romanos, y este era un centro absolutamente claro de ideología, sí, era el tiempo de Herodes, ¿cierto? Y acá está el original. Hermanos, nos encontramos en la ciudad o en la región de Cesarea de Filipo y esto es muy importante porque es aquí donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y esa confesión es la roca sobre la cual se funda la iglesia. Esto está en Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13 en adelante. Acompáñenme para que conozcamos este lugar donde el Señor lo venía con sus discípulos y les hace la pregunta de quién dice la gente que es o quién es él. Y acá es importante porque este es un lugar más pagano, ¿no es cierto?, que tenía mezcla de paganismo griego, paganismo romano, pero especialmente había un culto al dios Pan, que era el dios de los pastores, y al dios Bacos, ¿no es cierto?, en romano, y hoy día se llama Dionisio también, todos estos, bueno, pero principalmente, como decía, de los griegos, de los romanos. Exactamente, ¿ya? Así que ahí vamos a ver, culto ahí, arriba, especialmente
a este rey. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que arriba hay unas pequeñas grutas donde existía la imagen de estos dioses, para que nosotros nos demos cuenta que el paganismo ha estado presente siempre en nosotros como género humano, y por supuesto Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Esto es importante porque aquí Jesús viene al corazón del paganismo de su época, al corazón del paganismo de su época. Es como si hoy día nosotros fuéramos al Vaticano, ¿no es cierto? Al corazón del paganismo de su época, donde estaban todas las imágenes, donde se adoraba todo, ¿no es cierto? Y aquí es donde él dice que la única roca sobre la cual él va a fundar su iglesia es la revelación que el apóstol Pedro, por causa del Espíritu Santo, hace, ¿no es cierto?, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.